A expansão do universo não se deu como uma explosão comum. Os primeiros instantes de existência do universo foram fundamentais para o seu desenvolvimento e ocorreram de uma maneira muitíssimo rápida para os nossos padrões de medidas de tempo. Observações mostraram que essa expansão é acelerada, só explicada com a existência de um tipo de matéria e de energia chamadas até agora de matéria e energia escuras. Fogo que em mim arde, Conceição Evaristo. Sim, eu trago o fogo, o outro, aquele que me faz e que molda a dura pena de minha escrita. É este o fogo, o meu, o que me arde e cunha minha face na letra desenho do autorretrato meu. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... En primer lugar... Ahora se me ha olvidado lo que quería decir. Problema. Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder.